Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar nuestra segunda jornada, nuestra segunda jornada financiera como tal, como teníamos previsto. Os voy a comentar primero que vamos a tener un cambio de orden en las intervenciones. Estaba previsto que hablara sobre derivados primero José Massa y después Fernando Ramírez de Berger sobre financiarización, pero por un tema logístico que Fernando tiene que coger antes el avión, vamos a cambiar el orden y hablará primero Fernando Ramírez de Berger y después José Massa. Sí quiero aprovechar el momento para saludarlo primero a los que nos siguen por streaming y también, hombre, pues decir una palabra sobre que me acaban de comunicar que ha fallecido José Ignacio Arrieta. José Ignacio Arrieta fue profesor de esta casa, concretamente fue profesor mío, uno de los mejores profesores que yo tuve, y ha sido un hombre antiguo alumno de esta casa, muy vinculado a la comercial y hombre muy importante tanto en la empresa privada como en la economía, en la política, en la política de Euskadi. Entonces, si quiero tener un recuerdo y pedir que descanse en paz nuestro querido José Ignacio Arrieta. Y ya sin más, vamos a empezar con, digamos, con la primera ponencia. Nos acompaña Fernando Ramírez de Berger. Fernando Ramírez de Berger es doctor en Economía y MBA por el IES, es Managing Director de Duff & Phelps, es un experto en valoración, en transacciones, en fusiones y adquisiciones, en privatizaciones, y es un gran conocedor de los temas del petróleo. Precisamente yo conocí a Fernando porque tuve el honor de formar parte del tribunal de su tesis doctoral en Madrid, y la verdad es que me gustó muchísimo la exposición que hizo en su tesis doctoral, y eso es lo que me animó a proponerlo para que nos diera esta jornada, porque me pareció que el tema que él tocaba era un tema que nos podía interesar a todos. Es el tema de la financiarización. El título de su ponencia lo hemos puesto como el fenómeno de la financiarización, el petróleo como activo financiero. Y yo creo que es un tema que a mí me resultó muy atractivo y que creo que a todos vosotros también nos va a resultar muy atractivo. Entonces, ya sin más preámbulos y dado que andamos justillos de tiempo, Fernando, cuando quieras, tienes la palabra. Gracias, profesor Gómez Bezares. Y buenas tardes a todos. Voy a intentar no ser muy aburrido, aunque no tengo mucho tiempo para hacerlo. Y además esto de ser experto en tantas cosas da que desconfiar, ¿no? Lo que voy a intentar hacer es un análisis forénsico de lo que ha pasado en los últimos años, o mejor dicho, hacer una retrospectiva histórica de lo que ha sido el mercado del petróleo como commodity, que es en las últimas décadas, desde el 1860 más o menos, que esto existe. Y si es cierto o no que los agentes financieros, los agentes no comerciales, han tenido una influencia directa en las crisis de precios que ha habido a lo largo de la historia, concretamente en dos momentos de la historia. Hay que darle al chisme, me parece, ¿no? Es que estaría la si tiene, esa sí. Claro, es que estaba puesto el otro. Vale, ya. En primer lugar, como todos sabemos, el petróleo no es un activo financiero por las características físicas inherentes que tiene el petróleo, sobre todo a la hora de hacer almacenamiento, no se le puede comparar con un activo financiero. Últimamente se ha intentado hacer o convertir al petróleo en un activo financiero, con lo cual hay expertos que dicen que parte de la volatilidad que tienen los precios del petróleo por encima del análisis de los fundamentales forma parte de un fenómeno especulativo que se llama, o se ha venido a llamar, financiarización o asetización del petróleo. Al final, desde mi punto de vista o desde el punto de vista de los expertos, el convertir al petróleo en un activo financiero es imposible o en cualquier caso es erróneo, porque las diferencias con un activo financiero son muy claras. Cuando alguien invierte en un activo financiero tiene unas métricas muy determinadas para analizar su inversión, ya puede ser un PER, ya puede ser un Enterprise Value EBITDA, puede ser un valor por acción en un momento determinado, puede ser múltiplos de beneficios o de revenues. Mientras que con el petróleo, estas métricas no existen. La única métrica que tenemos disponible para analizar una inversión en el petróleo es el precio en sí misma. Con lo cual, lo primero que nos viene a la cabeza es que
realmente una inversión en petróleo no es una inversión en petróleo. Tenemos que tener claro que cuando hablamos de commodities es simplemente una apuesta que hacemos sobre que la variación del precio sea positiva o negativa. Por lo tanto, desde ese punto de vista ya no es una inversión en sí misma. Cuando invertimos en un bono estamos esperando recibir de vuelta el capital más unos intereses. Cuando invertimos en una acción intentamos que los rendimientos de la acción o los dividendos sean positivos, pero cuando invertimos en petróleo o en cualquier otro commodity, al final lo único que hacemos es una apuesta. Nada más. No tiene nada que ver con una inversión financiera al uso. Pero aún así, se ha intentado convertir por razones muy particulares de los agentes comerciales, de los agentes financieros, perdón, no comerciales. Y dividimos entre agentes comerciales y no comerciales, los comerciales aquellos que tienen una influencia directa con el, o una actividad muy ligada a la industria del petróleo en sí misma, que tratan físicamente con el commodity, y agentes no comerciales son aquellos que viven a la espalda del commodity y lo utilizan solamente como herramienta de especulación. Básicamente el petróleo, igual que la moneda, han sido herramientas de inversión refugio, protección frente a las oscilaciones del mercado de equity o protección frente a la misma inflación. Pero a partir de los 2000 pasan una serie de cosas y esta percepción que se tenía del petróleo o de los commodities como inversión refugio cambia. A lo largo de la historia, y aquí me pongo unos cuantos años más adelante del 1850 que empieza esta historia, ocurren dos fenómenos, ocurren dos periodos en este tiempo que son o llaman especialmente la atención en cuanto a shock en los precios. Uno, que pasa en los años desde el 1970, 71, 72 hasta los 80, y otro que tenemos en la mente muy recientemente, que es previo a la gran crisis financiera y que cubre desde el principio de los 2000 hasta el 2007, más o menos. La cuestión es analizar si en estos dos periodos de la historia realmente los agentes especuladores, los agentes financieros, tienen alguna incidencia o no, o han sido una vez más los fundamentales los que han movido el precio arriba o abajo. Vamos a intentar hacer algunas reflexiones sobre algunos parámetros importantes a nivel macroeconómico para intentar entender, o por lo menos, que es lo interesante de la historia, para intentar obtener una opinión personal a la hora de discernir si nosotros creemos que han sido siempre el coco de Goldman Sachs o el coco de Morgan Stanley o cualquier especulador financiero o agente financiero el que ha tenido una influencia directa en estas oscilaciones terribles de precio. Obviamente en la primera fase de la historia, en los años 70, es cuando se define el mercado del petróleo de cómo es ahora mismo. Oriente Medio se forma o Saudi Aramco, por ejemplo, se privatiza en estos años y tenemos que tener en cuenta que hasta 1988 Saudi Aramco no toma el control de sus activos. Fijémonos hasta dónde llega esta nacionalización del petróleo en la zona que ahora mismo tiene el 75% de las reservas mundiales. Pero sobre todo hay dos hechos que marcan lo que es el precio del petróleo. Como vimos, hasta esos años el petróleo se mantiene en $20 de una manera estable y pega una subida espectacular en los años 70 por dos crisis fundamentales, dos shocks importantísimos. La primera crisis del petróleo en el año 73, con la guerra del Yom Kippur, y el segundo año, más adelante, en 1979, donde se producen tensiones con Irán, Irak, la zona persa. En este segundo año, en el 1979, tenemos que tener en cuenta que el precio se multiplica por 3. El embargo producido en el petróleo en la primera crisis del 72, lo que provoca, debido a la dependencia extrema del petróleo de Estados Unidos y los países occidentales, se produce un incremento de la demanda y un corte de la oferta tan brutal que el precio también se dispara por las nubes. Ahora analizaremos si esto realmente tiene algo que ver los agentes financieros o no. Hombre, es un poco complicado cuando realmente el mercado de futuros del petróleo aparece en los años 80. Con lo cual ya podemos tener una primera idea de qué influencia de los agentes financieros en esta época, no mucha. Lo que vamos a intentar es desagregar todos estos impactos macroeconómicos para entender si tienen alguna similitud con el segundo impacto que se produce en los años 2000.
Aquí la cuestión, y sobre todo los expertos cuando intentan hacer previsiones de precio, ahora mismo o anteriormente se intentaban hacer previsiones de precio sobre métricas fundamentales, sobre valores absolutos del petróleo. Esto ya no es posible. Bueno, básicamente lo que no es posible es predecir nada. Pero lo que se intenta hacer ahora es hacer una previsión de lo que será la variabilidad, la varianza, la volatilidad de los commodities, en particular sobre el precio del petróleo. Y como podemos observar, si bien la volatilidad es importante en la época de los 70, llegando a cotas del 77-75% de volatilidad, que también es algo extraordinario sin duda, pero la cuestión es que en el año 2006 esta volatilidad llega a cifras de más del 200%. Hombre, que todo esto sea por fundamentales es un poco complejo, pero vamos a intentar elucubrar, como os decía al principio, desde un análisis forénsico, si esto es posible o si son capaces realmente los agentes financieros de provocar estas variaciones. No nos olvidemos de que los agentes financieros, los inversores financieros, viven de la volatilidad. Hay algunos hechos, independientemente de los 3-4 históricos que fijo en esta gráfica, que son especialmente importantes. Y es que después de la crisis.com, a principios de los años 2000, cuando el Nasdaq pierde el 75% de su valor o el Dow Jones Industrial pierde en 3 años más del 40%, todos estos inversores buscan alternativas rentables para colocar sus portfolios. Y aparte tengamos que tener en cuenta que en los 2000 y en este momento también, después de la crisis.com, aparece, irrumpe el actor principal en todo este chocolate que se produce en los años 2000, que son los fondos indexados. Y se produce un hecho que es tremendamente curioso. Por una parte, aparecen los hedge funds o los fondos indexados, pero alimentados ¿por quién? Por un actor que es absolutamente novedoso en todas las bolsas. ¿Quién es? La clase trabajadora, que invierte en bolsa a través de sus pensiones. Y se produce una reflexión totalmente contradictoria, a lo mejor no nos hemos dado cuenta de cuál es el calado de este pensamiento. Por una parte, la clase trabajadora se queja de que sus calefacciones o sus combustibles son muy caros, pero a la vez son ellos los que están provocando esta inflación en precios a través de los fondos indexados y sus pensiones. En estos mismos años, cuando la gran banca de inversión, tengamos en cuenta que en estos momentos las operaciones OTC, out of the market, significan 10 veces el PIB mundial, imaginemos si la crisis financiera que estábamos viviendo es gorda, imaginemos lo que es que no hubiera dinero para cerrar o mover estas posiciones siendo 10 veces el PIB mundial. El descalabro hubiera sido absolutamente monumental. Pero independientemente de esto, Bill Clinton en esos años junto con Alan Greenspan, intentando darle una salida a la banca de inversión una vez que se ha producido la crisis.com, lo que hace a través del Commodity Modernization Act es desregular la inversión en commodities de manera prácticamente absoluta. Curiosamente también, a partir de la crisis de 2007, lo que se produce es una reversión de esta medida a través de la ley Dodd-Frank y se vuelve a regular de nuevo. Básicamente porque el Fondo Monetario Internacional lo que propone a Estados Unidos es que Europa no puede vivir con esos precios del petróleo. Por lo tanto, lo que vemos es que estamos repitiendo constantemente la palabra inversores financieros muy ligada al tema de los commodities, en particular al tema del petróleo. Si, como les digo, empezamos a desagregar las métricas macroeconómicas que tienen cada una de estas etapas, quizás entendamos o llegamos a discernir si realmente los agentes financieros han provocado todo este descalabro o no. Si al final el Goldman Sachs, el índice de commodities, es el responsable de esto. Tengamos en cuenta que en esos años este índice se convierte en el absoluto referente en la fijación de los precios spot del petróleo desde un banco de inversión. Tengamos en cuenta que en el NYMEX, en la bolsa de futuros norteamericana, 54 sillas las tiene la banca de inversión y solo 20 lo tienen las grandes petroleras. Hombre, yo creo que algo de influencia sí que tienen.
Pero en cualquier caso, echando un vistazo primero a la segunda etapa para después comparar con la primera, observamos. Por un lado, y como les decía, vemos lo que ocurre con las operaciones out of the market de los fondos de inversión. Tengamos en cuenta, como les digo, que hay dos formas de invertir en petróleo. Una, desde el mercado físico, lo que pasa que es un poco complicado almacenar barriles de petróleo en casa. Y hay otra forma de invertir el petróleo, que es a través de mercados financieros. Pueden ser regulados, como el mercado de futuros, o pueden ser no regulados, sin visibilidad para el regulador ni los gobiernos, que son los mercados OTC, a través de forwards o derivados. Estos mercados no regulados, estos mercados ciegos para los gobiernos, llegaron en un momento, en los años 2000-2006, que fueron, como les decía, 10 veces el PIB mundial. Teniendo en cuenta que estas operaciones, el 96% eran cerradas por bancos de inversión. La gran diferencia es que los hedge funds en su momento, en los años 2000, nacieron como un servicio para los integrantes del mercado físico del petróleo para intentar hedgear, protegerse de las oscilaciones de precio, de la inflación o cualquier movimientos de la demanda o de la oferta, cualquier movimiento de los fundamentales que hubiera en el sector. Eran herramientas para ayudar a la fijación normal de los precios. Lo que, como les decía, en los años 2000 y por el apetito de la banca de inversión de buscar formas de rentabilidad alternativas, los hedge funds se convierten en herramientas diversificadoras pura del riesgo, ya no como hedgeadoras del riesgo de la industria. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que al final los fondos index, los index funds, no toman los hedge funds, los hedge funds no toman los fondos índices o las inversiones en las commodities como siempre simples herramientas de diversificación, sino como formas de inversión masiva. Y produce eso. Claro, si tenemos en cuenta que solamente en esos momentos solamente el 15% de las operaciones eran en el mercado spot, es decir, el puro contacto entre oferta y demanda con un precio determinado de una manera regulada, mientras que el del 85% restante eran operaciones puramente financieras, las agencias de reporting, que son las que fijan el precio a futuro para la próxima transacción, ¿a dónde miran? ¿Al 15% o al 85%? Miran al 85%. A las operaciones out of the counter o a las operaciones reguladas pero financieras. Por lo tanto, llega un momento en que los precios del mercado del petróleo fijados por las agencias de reporting, no son a través de lo que fija la oferta y la demanda, sino son los que fija el banco de inversión en un mercado financiero, opaco o no opaco. Y esto sigue así. El segundo gráfico es un gráfico puro de fundamentales, es que intentamos apoyarnos en que la inflación de precios en ese momento de la historia, en los años 2000, sí que tiene algo que ver con el crecimiento de la demanda. Indudablemente lo tiene. O sea, hay doble dígito de crecimiento, sobre todo en mercados emergentes y en Estados Unidos. Y ahora en este momento yo les voy a confesar una cosa. Mi opinión personal. Yo en las teorías conspiratorias no suelo creer nunca. Es algo que deberías decirles quizás mucho o más adelante en esta explicación o después de ver los indicadores macroeconómicos. Pero mi opinión personal es que la inflación de precios con una volatilidad superior al 200% fue simplemente provocada por un incremento brutal de la demanda, una restricción de la oferta en el 2004 también espectacular, pero sobre todo por una extraordinaria política expansiva en tipos de interés de la Fed. Y como les decía en un momento determinado al principio del speech, ambas inversiones, moneda y petróleo, son inversiones refugio, pero con sentidos opuestos. Si los tipos de interés son bajos, invierto en petróleo como defensa. Si los tipos de interés son altos y me produce un buen rendimiento, no invierto en petróleo y me voy a bonos, me voy a dólares. Si uno sube, el otro baja. Es lo que venimos a llamar la regla de oro de Eric Behar, que es la que tenemos abajo a la izquierda, es cuando uno se mueve en sentido positivo, la otra se mueve en sentido negativo. Y como vemos en la gráfica de correlación del dólar
Con el petróleo casi siempre esto se ha cumplido. Cuando uno sube, el otro baja. Esto, unido al crecimiento espectacular a principios de los 2000 de los países emergentes en cuanto a demanda de oil, en cuanto a demanda de petróleo a dos dígitos, ya, desde mi punto de vista, te puede empezar a llevar a creer que estamos ante movimientos de fundamentales y que la banda y que la... No sé por qué he dicho la banda. Y que los inversores financieros no han tenido una actividad tan decisiva en la inflación de precios como algunos expertos dicen. Básicamente, lo que se ha llegado al consenso en los mercados de cómo ha sido esta influencia de los precios es que los asesores financieros o la banca de inversión pueden tener un impacto en los precios del petróleo no mayor del 15% y siempre al corto plazo. Acaba autorregulándose. Independientemente de esto y de la pista que les acabo de dar, a mí lo que me gustaría es que después de ver o de terminar de ver estas métricas tengamos nuestra propia opinión, porque sin duda alguna, si bien esto es la opinión de un grupo de expertos en los que yo me incluyo, que esto ha sido movimiento de fundamentales puro y duro, hay otro grupo de expertos que piensan que el fenómeno de la financiarización, de la asetización del petróleo, existe. Y que al final el mercado de futuros ha convertido al petróleo en un puro activo financiero. Y si no, tengamos en cuenta una cuestión muy importante. Cuando un hedge fund intenta protegerse de la inflación asignando parte de su portfolio en el mercado de futuros, y sobre todo un hedge fund de billones de dólares en posiciones, tengamos en cuenta que como ellos invierten de espaldas a los fundamentales, ellos no invierten en futuros porque va a haber un incremento de la demanda o recortes en la producción porque hay problemas quizás políticos en Middle East, sino simplemente porque tienen que asignar parte de su portfolio, ellos nunca van a ejecutar ese futuro. Ellos nunca van a esperar a la entrega física del petróleo en barriles. Ellos no se dedican a esto, se dedican al mercado financiero nada más. Lo que ocurre entonces es que al final de la vida, de la madurez de ese futuro, ellos van a hacer lo que se llama un rolling de su posición, van a renovar todas las posiciones en petróleo. Por lo tanto, cuando renuevas posiciones por billones de dólares, es inevitable que se produzca una inflación de precios en el futuro del mes siguiente. Esto es así. Pero que el impacto sea a largo plazo, yo tengo mis dudas. Y en el último cuadro sí que vemos lo que es la clave absoluta para entender si estamos ante una financiarización o estamos a un movimiento de fundamentales, que es la correlación de los mercados de equity con los mercados de commodities. Si estamos diciendo, o que algunos expertos defienden, que el mercado de commodities se está convirtiendo o se ha convertido o han convertido en un mercado de equity, la correlación entre los commodities y el equity tiene que ser alta. Porque recordemos también lo que hemos dicho hace unos minutos. Hemos dicho que los commodities, el petróleo, hasta los años 2000 era una inversión refugio protectora de las oscilaciones del mercado de equity. La correlación en aquellos momentos era negativa. ¿Qué es lo que ocurre en los años 2000? El subidón que pega la correlación entre ambos índices, en este caso entre el Standard & Poor's 500 y el Goldman Sachs Commodity Index, es altísimo. ¿Qué es lo que pasa? Que el mercado de commodities de Goldman tiene un 75% de su peso en energía. Y estamos diciendo además que este índice es el que actualmente o en ese momento fijaba los precios del producto físico. Al final, el mercado de equity llegó a correlacionar con el mercado de commodities. Desde este punto de vista, ¿estaban influyendo los inversores financieros, la banca de inversión, que poseía un 95% de las operaciones en petróleo, estaba influyendo en este commodity para convertirlo en un activo financiero? Hombre, según el último cuadro, absolutamente sí. Aún así, yo sigo siendo escéptico. Y vamos a hacer, como les decía, la comparativa con la primera época.
Esto es la primera época. Estos son los años 70, cuando todavía no existía el mercado de futuros como lo conocemos ahora. Como vemos, los tipos de interés en esta época, en el 74-80, no eran en absoluto una política expansiva, mientras que vemos los tipos de interés de la FED en la segunda época, en el gráfico de al lado, que era una política absolutamente expansiva. Por lo tanto, en el año 1970 no se cumple la norma de que con una bajada de tipo de interés sube los petróleos. Aquí los tipos de interés eran altos y la subida del petróleo fue espectacular también. Eso nos lleva a pensar que los agentes financieros o las variables financieras no tenían tanta importancia, sino que nos referíamos más a fundamentales. ¿Qué es lo que vemos en la gráfica de la derecha? Si bien entre los años 1972 y el 80, en el compound total de esos años, la demanda de petróleo fue brutal, solamente en los primeros años, con China creciendo a dos dígitos, tenía cierto tirón en la demanda de petróleo. Por lo tanto, ya solo nos acordamos de una variable de los fundamentales, restricción de la oferta. Y aquí me gustaría poner de relevancia un hecho, y es que en petróleo las crisis de oferta son muchísimo más duras que las crisis de demanda. Pongámonos en el año 2008. En el año 2008 había un excedente de petróleo de 150 millones de barriles, que tardó 5 años en absorberse. Ahora mismo, bueno, ahora ya no tanto con las restricciones de producción de la OPEP, y con la reducción de inventarios en Estados Unidos, pero hace 2 años más o menos, si estábamos hablando de 150 millones de barriles de excedente, en el año 2008 había 250 millones de barriles de excedente. Es imposible subir el precio así. Por lo tanto, lo que vengo a decir con esto es que las restricciones de oferta, la variable oferta es mucho más potente en petróleo que la variable demanda. Por lo tanto, tenemos en la primera época dos variables. Tipos de interés, al contrario de lo que pensamos, tipos de interés muy altos, pero el petróleo sigue subiendo. Y la segunda, no había un exceso de demanda en toda la curva, coincidente con los años que hemos dicho de volatilidad del 77%. Segundo, o tercero, mejor dicho. Correlación dólar-oil. Lo hemos visto un poco por los tipos de interés, es un poco lo mismo. En cualquier caso, la regla de Eric Behar se suele cumplir siempre. Pero el tercero, y como habíamos dicho, la variable más importante de todas, ¿era el petróleo una variable financiera en aquel momento? Veamos las correlaciones con el mercado de equity. Ninguna. Hombre, entonces empezamos a hacer nuestras propias reflexiones. Ha habido dos momentos en la historia, como decimos, de inflación en precios brutal. En los 70 y en los 2000. Observemos las correlaciones entre ambos años. No tienen nada que ver. Por lo tanto, podemos pensar que si bien en la primera época fueron absolutamente los fundamentales los que movían el precio a través, sobre todo, de restricciones en la oferta, secuestro de la oferta de petróleo por Oriente Medio, en la segunda época había algo más que el incremento de demanda de los países emergentes para mover ese precio a volatilidades no del 70%, sino del 215%. Igualmente observamos en las gráficas grises lo que vemos es cuál ha sido el gap oferta-consumo en todos estos años. Hay una ruptura total en el año 1980, en el final de la primera crisis. Se llega a meter un nivel de pánico tan elevado a los mercados desarrollados a través del secuestro de la producción de petróleo que en ese año, en 1980, que se termina la compra de acciones en Saudi Aramco, pero no el control de los activos, como decíamos, que la política oferta-demanda cambia absolutamente. Fijamos, el punto de inflexión es total. Aquí cambia de un excedente producción-consumo a todo lo contrario. A partir de ahí, eso jamás cambia ya. Y a través de esto, una vez que ya tenemos en nuestra mente algunas herramientas macroeconómicas para intentar entender si de verdad ha habido un proceso de financiarización por los agentes no comerciales sobre el precio del petróleo, puede ser o es interesante entender cuál o cuáles pueden ser las expectativas a partir de ahora
sobre los precios del petróleo y sobre esta posible financiarización. Al final, lo que tenemos arriba es una explicación, no le vamos a dedicar tiempo, una explicación de matemática de Killian sobre cómo funciona el spread del petróleo en cuanto al precio spot futuros. Y entre parte de una igualdad importantísima, si yo tengo una cantidad de dinero para invertir, como decíamos, o bien en un título sin riesgo o bien en petróleo, ante la ausencia de arbitraje, estas dos inversiones tienen que ser equivalentes. Y en la primera fórmula vemos que si yo el precio spot lo invierto en un título sin riesgo en T periodos, al final me tiene que dar igual el precio del futuro a después de T periodos, ante la ausencia de arbitraje. Los agentes financieros invierten en futuros en lugar de invertir hoy para asegurarse el precio a spot. Lo que ocurre es que debemos incluir una variable que a la postre va a ser la variable fundamental para entender toda esta historia, que son los inventarios. Porque nosotros el objetivo de esta charla es que entendamos que la financiarización solo existe si el precio de los futuros consigue inocularse en los precios spot, en los precios del mercado físico. Si no hay esta inoculación, si no hay... Porque desde mi punto de vista, al final, el mercado de futuros es el spot con esteroides. Dependiendo de la cantidad de esteroides que le meto a los futuros, el spot será más alto o más bajo X periodos después. ¿Y cómo se llaman estos esteroides? Estos esteroides se llaman inventario. Es la mano que mece la cuna en los precios del petróleo hoy en día. Y no exactamente los inventarios, sino un concepto que se llama utilidad de tener inventario. En la segunda fórmula, la variable sigma se explica de la siguiente manera. Yo puedo invertir en futuros, pero lo que ocurre es que si invierto en precios spot, o sea, si yo me compro los barriles y me los llevo a casa, yo tengo una variable accesoria de ventaja. No solamente tengo una cantidad de dinero invertida en barriles de petróleo, sino tengo otra ventaja, que es la utilidad de esos barriles de petróleo que si quiero me los quemo en la estufa de mi casa. Eso es la utilidad de tener almacenado petróleo. Y esa utilidad de los inventarios, que es la gran lucha que ha habido, lo habrán visto en la prensa, en los últimos años, desde 2014 más o menos, de la OPEP reduciendo producción. Estos son un poco bipolares, la verdad. Porque con precios bajísimos de petróleo siguieron bombeando como locos, aquello obviamente no funcionó, intentando mantener su cuota de mercado. Y han tenido que tender, como herramienta poderosísima que decíamos, del control de la oferta, a través de recortes de la oferta, subir los precios. Y esto sí que ha funcionado. Pero todo pasa, como podemos observar, en que no hay variación en los precios si no hay modificación de los inventarios, si no hay reducción de los inventarios. Y como decía, en el 2008 la absorción de los inventarios existentes tardó 4 años. Ahora que hay el doble de inventarios, pues... Es lo que dicen, vamos a vivir otra vez épocas de ciento y pico dólares, pues por lo menos quedan 10 años, hasta que se absorban los 250 millones de barriles que hay todavía por ahí pendientes. Mientras eso no se NT, no se limpia, no va a haber subidas del petróleo espectaculares. Bueno, y sobre todo cuando a partir de 40 dólares el shale norteamericano bombea a plena potencia. La cuestión, como vemos en la última fórmula, el precio de los futuros es igual al precio de los spot, menos la utilidad de los inventarios, menos la rentabilidad de un título sin riesgo. Simplemente la acción de despejar la fórmula anterior. Por lo tanto, como podemos observar, contra más alta es la utilidad de los inventarios, más bajo es el valor de los futuros. Ambos, spot y futuros, con los inventarios se incrementa. Pero lo que importa es en qué proporción. Con una utilidad de inventarios alta, el futuro va a subir menos que el precio spot. El spread spot-futuro va a disminuir. Es decir, si tenemos momentos como teníamos a principios de los 2000 con los mercados emergentes, con los mercados asiáticos tirando de forma potentísima, con Brasil tirando de forma potentísima, si tenemos una demanda que crece rápidamente, ¿qué piensan? ¿Que tener inventarios, la utilidad de los inventarios es alta o es baja? Obviamente,
la utilidad de los inventarios es muy alta. Yo querré tener muchos inventarios para atender esa demanda creciente y hacer negocio. Ante la demanda, como decía, ante la utilidad de unos inventarios alta, simplemente por la formulación, el precio de los futuros es bajo con respecto al spot. El spread disminuirá. Y lo vemos claramente en las gráficas de la derecha. En el año... No sé qué pone ahí. 2003, 2004... Creo que pone... No sé qué pone. 2007, más o menos, 2006. Estábamos en una situación de backwardation. Backwardation es cuando el precio de los futuros es inferior al precio spot. ¿Por qué? Cuando vemos el circulito en 1, en ese momento, como podemos observar, estamos en el momento más bajo de inventarios. Ahí el tener inventarios era positivo. Si tengo inventarios bajos, seguro que la provisionar inventarios va a ser positivo para atender a una demanda que está creciendo en esos momentos. Ahí puedo vislumbrar que el spread va a bajar. Si la utilidad de los inventarios sube, el spread spot futuros va a bajar. La cuestión de toda esta herramienta es cómo observamos que según sube la línea gris, esta que tenemos aquí, según sube el nivel de inventarios, la utilidad de aprovisionarnos más es decreciente y el spread spot futuros va a subir de nuevo. Con lo tanto, podemos vislumbrar que va a haber un incremento de los precios en los mercados energéticos en breve. Como les digo, quiero recordar, todo pasa por la utilidad de los inventarios. Hoy en día el mercado del petróleo es todo entendimiento de los inventarios. Una de las principales características que dicen los expertos que dan señales de que hay una financiarización del petróleo es porque se produce una situación de contango permanente, que son las líneas rojas. ¿Se produce entre los años 2000 y 2010? Sí. ¿Es por un efecto absolutamente de los bancos de inversión? No. Es por un efecto de un bajo inventario, nada más. Por lo tanto, yo soportaría mi opinión de nuevo en que se trata de fundamentales. Demanda creciente, utilidad de los inventarios alta, aprovisionamiento de inventarios, alteración del spread. Nada más. Entonces, ¿qué pasará a futuros a partir de hoy? La cuestión y más importante de esta reflexión es que el Fondo Monetario Internacional, la Fed, el Banco Mundial utiliza el mercado de futuros como herramienta para prever no solamente el incremento del precio de los commodities, sino para prever el crecimiento de los países. Obviamente, si se produce una demanda creciente de commodities, de petróleo, significa que está habiendo o va a haber un crecimiento económico importante. Por lo tanto, estos organismos utilizan ahora mismo y ya el mercado de futuros como indicador o alteración del riesgo. Aquí vemos algunos hechos, de nuevo, históricos que habíamos visto en la gráfica primera, que nos explican o nos dan la razón en la reflexión que acabamos de hacer ahora sobre el manejo de los inventarios. Año 1992, Guerra del Golfo Pérsico, invasión de Kuwait. ¿Qué es lo que se produce en ese momento? Restricción de la oferta. ¿Cuál es el riesgo subyacente en este momento? Es lo que se llama una demanda de precaución. Es decir, hay una restricción de la oferta, se necesita aprovisionar, la utilidad de aprovisionar inventarios es altísima. ¿Qué se produce cuando la utilidad de los inventarios es alta? Disminución del precio futuro. Caída en picado, como vemos ahí, en el punto 1. La explicación abajo, disminución de la oferta, incremento de la utilidad de los inventarios, bajada del valor de futuro respecto al precio spot del mercado físico. Segundo punto de la historia, años 90, crisis dragón, crisis en los mercados asiáticos. ¿Qué es lo que hubo en ese momento? Una bajada de la demanda, con un efecto muy similar a lo que podría ser un incremento de la oferta. Bajada de la demanda, si no tengo una demanda a la que atender en un futuro, mi utilidad de aprovisionar, de tener inventarios, ¿qué ocurre? Obviamente disminuye. Yo no tengo ningún incentivo para aprovisionar más, porque no tengo a futuro un beneficio que sacar de un mayor inventario, ya que la demanda está bajando.
si baja la utilidad de los inventarios, el precio de la energía a futuro entiendo que va a subir. Tercer momento de la historia, invasión de Irak. Lo mismo que en el momento 1, restricciones en la oferta. Bajada del valor de los futuros. Entiendo que a futuro, y esto es lo que hacen, como decían, los organismos como el Banco Mundial o la Fed, y ahí aprovechan para subir o bajar las políticas monetarias, los tipos de interés, entienden que ante una restricción de la oferta, el precio futuro del petróleo va a bajar. Entienden que tienen hueco para bajar los tipos de interés. 11 de septiembre. ¿Qué es lo que se produce? Incremento de la demanda, pero un hecho que se llama hechos no fundamentales, hechos específicos. Es un incremento de la demanda por miedo a lo que pasa en los mercados. Es como cuando había antiguamente guerra y en las casas se aprovisionaba comida, pues igual. Lo que ocurre ante el ataque terrorista del 11S, lo que ocurre es un aprovisionamiento extraordinario de demanda de petróleo. Un aprovisionamiento extraordinario de petróleo, perdón. Un incremento de la demanda muy puntual que hace que la utilidad de los inventarios muy puntual sea alta. Lo que entendemos que va a bajar el precio del petróleo a futuro. Y con eso llegamos al momento actual, donde la OPEP, como sabemos, ante medidas absolutamente infructuosas para subir el precio de los petróleos a nivel mundial, lo que plantea conjuntamente con Rusia el recorte de la producción de una manera importantísima. Ante recortes en la oferta, ¿qué es lo que se produce? Pues como vemos en el primer caso, en el 1, disminución de los precios a futuro. Disminución del spread, disminución del gap entre el precio del futuro y el precio en el mercado físico spot. Esto es una explicación resumida de los impactos, los shocks, como llaman los expertos, de diferentes tipos. Shocks por fundamentales, incrementos de la oferta a la demanda, o el significado de shocks especuladores o desestabilizadores que producen el incremento, esto sí, mucho más fuerte del valor de los futuros, incremento mucho más fuerte del spread entre futuros y spot, pero a corto plazo. Y para terminar, yo creo que sí es interesante, ¿eh? Tengo ya poquito, ¿no? No, pero es bien. Yo creo que es la prueba definitiva para entender si realmente en esta segunda época de la historia, en los años 2000, ha habido un fenómeno en la inflación de precios brutal que hubo hasta los $140 en, creo que fue junio de 2008, si los agentes financieros especuladores tuvieron una influencia significativa o no, tanto en los precios spot como en los precios de futuro, una vez que ya hemos entendido cuál es la relación entre ambos, que era el inventario, como decíamos. En las gráficas de la derecha vemos lo siguiente y refuerza mi idea personal, de que aquí todo se mueve por agentes fundamentales y las teorías conspiratorias son muy divertidas, pero son poco efectivas. Como podemos observar en los precios spot, y durante un periodo, en 6 meses, en 12 meses, en 18 meses o en 24 meses, en promedio, observamos cómo los agentes especuladores, que son las rayas rojas, solo tienen una influencia de aproximadamente un 10%, mientras que los fundamentales es el 90% restante. Esto es un estudio empírico muy serio hecho por el Banco Mundial. Y en el impacto en futuros es prácticamente lo mismo. Pero la cuestión es, como los futuros son manejados fundamentalmente por agentes financieros, el impacto que tienen movimientos especuladores puede llegar al 15%, pero no nos movemos de ahí. El resto, siempre fundamentales. Por lo tanto, al fin y a la postre, en los años 2000 hasta 2008, ¿los agentes financieros tienen una influencia determinante en la inflación de precios hasta los $140 desde los 30, 40 que estaban en momentos previos? No. Fue incremento de la oferta de países emergentes, incrementos de demanda de países emergentes, ruptura de oferta desde mediados de 2004, políticas expansivas de decrementos de los tipos de interés. Nada más. Mi opinión también.
Y esto es una gráfica compendio de todo en el que vemos que las líneas rojas son dentro de toda la variación de precios hasta los 140 que comentaba hasta ahora, que lo podemos ver en el eje de las X de la derecha. ¿Cuál es la participación de cada uno de los factores en estos precios? Las líneas negras son disrupciones en la oferta, las líneas grises son en demanda y las rojas son influencia de agentes, agentes no comerciales, agentes especuladores. Como vemos, limitadísima. He intentado ser lo más rápido posible y lo menos aburrido también. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando, por tu exposición muy interesante y además yo creo que muy clara. Creo que lo habremos entendido, lo hemos entendido todos perfectamente. Entonces, tenemos un tiempo muy justito, pero sí tendríamos unos minutos para unas preguntas, si queréis formular alguna. Ya que estás aquí, comentar un poco. En primer lugar, felicitarte por los datos, por el trabajo que nos has hecho. Muy pocas veces he visto un trabajo tan detallado en este tema de la relación de la financiación, el precio del petróleo en periodos históricos, el tema de la influencia de los inventarios, y yo creo que la exposición que has realizado es muy difícil de dar, ¿no? En mi experiencia financiera, con este detalle lo histórico. Yo creo que para los participantes en las jornadas financieras al disponer de esta información que nos vas a dejar de tu exposición es muy interesante. Y a mí se me ha apuntado en el comentario me has tranquilizado al final en el sentido que si te he entendido bien, el peso de los fundamentales es mucho más importante que el peso de la financiarización y la determinación del precio. Eso me pues, tranquiliza mucho. Pero en cambio, cuando has estado contando un poco todas las variables, la relación con los tipos de interés, y has, sobre todo, has mencionado las operaciones out the counter, o sea, fuera de los mercados regulados, me pesa muchísimo la influencia que tuvieron los mercados out the counter en la crisis financiera. Nos hemos vivido una crisis financiera tremenda, porque los mercados no regulados, con toda la problemática del supply, generaron un tema que fue absolutamente incontrolado. Entonces, la pregunta va en el sentido de decir, ¿estarán el Banco Mundial, el Fondo Monetario y los grandes países tratarán de evitar que esos mercados out the counter muevan las arenas movedizas de forma peligrosa y hagan que la lógica no se produzca y puedan producir una crisis de mercado más grandes que las que debían de ser, como sucedió anteriormente en la crisis financiera? Gracias por lo que ha dicho sobre mi exposición. Bueno, tu pregunta es muy interesante básicamente porque no tengo ni idea. Pero la cuestión, vamos a ver, como hemos visto, si en los años 2000 se desreguló absolutamente la inversión financiera en el mercado de commodities y pasó lo que pasó hasta que se volvió a regular en el año 2010, hombre, pues efectivamente, como dices, independientemente de que los fundamentales tiren, pero sí que se producen impactos, aunque sean en el corto plazo, muy importantes. Si esto se va a limitar o no, no lo creo. Ha habido o han tenido muchas ocasiones para hacerlo una regulación seria, sobre todo en una identificación muy clara o una separación muy clara de lo que pueden o deben hacer los agentes comerciales, es decir, los dedicados puramente a la industria, y lo que pueden hacer los agentes no comerciales o especuladores, los fondos, los hedge funds, y nunca se ha hecho. Porque al final es el menor de los dos males, ¿no? Es decir, puede ser desestabilizador en un momento determinado la influencia de los agentes financieros en el precio de los commodities, pero a la vez nos viene muy bien ese flujo de crédito y de dinero en los mercados. Yo creo que es sano el dejar que los mercados se autorregulen de manera natural, ¿no? Después nos pasan cosas como en el 2007, ¿no?
pero hay que estar expuesto a ello. No, no, yo no creo que se acabe esto de regular, porque soy un ferviente defensor de que las regulaciones no son del todo buenas, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bueno, mientras surge alguna, yo te haría una que en tu exposición me ha quedado con ella en la cabeza. ¿Podríamos concluir de tu exposición que lo que es el precio se va guiando por fundamentales, pero que sin embargo la volatilidad ahí afecta mucho la especulación de los mercados financieros de derivados? Es cierto, la especulación en el corto plazo, como decíamos, sí que es cierto que afecta, lo hemos visto aquí, pero fíjate, como decía antes, de la volatilidad del 215% que se llegó a vivir en el 2008, solamente se ha comprobado que solamente aproximadamente un 12% pertenece a los hedge funds. El resto es oferta-demanda. Y yo lo creo así. Es mucho menos divertido, pero creo. Entonces, que básicamente diríamos que el petróleo está poco financiarizado. Está poco financiarizado. Y es que esto me va a otra idea que me ha venido a la cabeza mientras estaba exponiendo. Y es el tema del oro. Si hay un producto físico donde realmente su uso industrial es muy limitado, es decir, el oro es un, así como el petróleo, es necesario en su uso industrial, el oro es muy poco interesante en su uso industrial, tiene muy pequeñitas aplicaciones. Con lo cual, su oferta o demanda es, podríamos decir, entre comillas, fundamentalmente financiera. Y ahí tienes un producto que normalmente va contra la volatilidad. Es decir, mercados financieros con mayor volatilidad producen caídas de los precios de los mercados financieros y aparece el oro como producto refugio. Eso en alguna de las series que veía se veía también con el petróleo. Sí. De hecho, tienes absolutamente toda la razón. La diferencia del petróleo es que lo necesitamos en casa cada día y el oro, como tú bien dices, no. Independientemente de esto, aprovecho para contarte una cosa, y es que todo esto se sostiene fundamentalmente, y esta es la idea subyacente de ¿quién es la mano que realmente mece la cuna en el mercado del petróleo? Al final, la mano que mece la cuna del mercado del petróleo es Estados Unidos, sin lugar a dudas. ¿Por qué? O sea, desde el momento en que en 1970 quiebra el patrón oro, los acuerdos Bretton Woods, y hay un momento determinado que el dólar deja de estar unido al comercio del petróleo, en 1972, creo que fue, Estados Unidos garantiza la estabilidad de la monarquía saudí a través de unir de por vida el comercio del petróleo con el dólar. Y recordemos dos hechos muy particulares. En el año 2000, Irak plantea una bolsa de petróleo denominada en euros y la primera medida que toma Estados Unidos después de invadir es volver todo a donde estaba. En el 20 de marzo de 2006, Irán plantea que sus transacciones se conviertan en euros y no se utilicen los dólares. Oye, y curiosamente, los acuerdos de restricciones nucleares y las sanciones norteamericanas se suavizan. Con lo cual, nosotros es que imaginemos qué ocurriría si el petróleo deja de denominarse en dólares. ¿Qué es lo que ocurriría con la economía norteamericana? ¿Qué es lo que ocurriría cuando China deja de comprar dólares para adquirir petróleo? El batacazo que se pega a Estados Unidos sería brutal. Por lo tanto, para mí, la mano que mece la cuna en el mercado de los commodities, en el mercado del petróleo, es Estados Unidos y las oscilaciones del dólar. En lo que dice respecto al oro, es que para mí algo como el petróleo hasta que salgan energías alternativas, es algo que no podemos comparar con nada, ¿no? Porque vale mucho más los diamantes que una botella de agua cuando una es necesaria para vivir y la otra no, ¿no? O sea, la ley de la escasez es absolutamente importante. Muy bien. ¿Hay alguna otra cuestión? Me parece que había una pregunta por ahí, ¿no? Por favor, adelante. Cuando hablas de que el 95% de las operaciones las hacen los bancos y cuando has dado datos que más o menos sí que indican que hay cierta financiarización, pues por ejemplo, que el 85% sea off the counter y que la mayoría se está haciendo a muy largo plazo, en el fondo esos inventarios en parte sí que es un poco financiarización, porque no es realmente la necesidad que tiene
Airbus de cubrir los costes de un año, sino que estamos hablando de 15 años. Entonces, nos has expuesto cómo en realidad es todo basado en fundamentales, pero me gustaría que nos explicaras qué papel tiene que la mayoría de los asientos de esa board esté ocupada por gente de banca de inversión. Lo que preguntas es interesantísimo y como se suele decir, es que la cuestión cuando hablamos de petróleo es que el diablo descansa en los detalles. Tienes absolutamente toda la razón de que estamos hablando de que los inventarios manejan todo a través de los fundamentales, pero cuando hacemos operaciones de financiarización de los 400 billones que hay ahora aproximadamente en operaciones out of the counter, si también mueven el inventario y por lo tanto afectarían de manera fundamental al precio. Este es el detalle que comentaba yo antes, a corto plazo. Es decir, los movimientos de inventario por operaciones financieras es prácticamente inapreciable en un periodo superior a 12 meses. Prácticamente inapreciable. Mientras que los impactos de oferta y demanda puros en el inventario son prácticamente permanentes. Esto de momento es lo que nos salva. Ahora que el mangoneo de los asientos de la banca de inversión en el NYMEX es fundamental, sí, para evitar regulaciones como las que comentábamos ahora. Pero de momento tenemos la suerte, como decía, que los inventarios manejan la historia. Los inventarios de abastecimiento real. La cuestión es que todavía hay una separación entre los mercados financieros y físicos relativamente importante. Y es decir, las operaciones con futuro se quedan en el universo financiero, por lo tanto, no hay movimientos importantes de inventario. Y en las operaciones de fundamentales, cuando hay que entregar barriles, ahí sí que se modifica el inventario. Por lo tanto, el impacto de inventarios por operaciones financieras no es relevante. Bueno, pues muchas gracias, Fernando, pero a las 7 tiene que irse forzosamente porque si no, no va a llegar al avión. Así que, oye, agradecerte muchísimo tu intervención y nosotros pasamos al descanso. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Ah, está muy bien. Ya está.